Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les damos la bienvenida un mes más a este espacio audiovisual del 13º curso de la Escuela de Ciudadanía. En este mes de marzo, como acaban de ver, tenemos al periodista, escritor y académico Juan Luis Cebrián. Antes de conocer más datos de nuestro invitado y de hablar con él, saludamos al director de la Escuela de Ciudadanía, que regresa a plató con nosotros, Román Orozco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy con una figura clave en el periodismo español, Juan Luis Cebrián. Pues sí, yo creo que la transición no se podría escribir de manera completa si no se tuviera en cuenta a un periódico como El País y a su principal, su primer director fundador, que es Juan Luis Cebrián. Posteriormente de ser director del periódico, ocupó los puestos más importantes del grupo Prisa, que es la empresa editora del país y de la cadena SER y de otras muchas compañías, y actualmente es también presidente de honor del país y miembro de la Real Academia Española, de modo que yo creo que a lo largo de las docenas de libros que tiene Juan Luis, algunos de los cuales tenemos hoy aquí con nosotros, vamos a escuchar una opinión muy importante de una persona que sabe qué es lo que ha pasado en España en los últimos 50 años. Pues tras ese adelanto, si les parece bien, vamos a conocer en 2 minutos más datos biográficos de nuestro invitado. Hoy contamos como invitado con Juan Luis Cebrián, periodista, escritor y académico de la lengua. Fue director fundador del periódico El País, un medio imprescindible en la historia del periodismo español. Tras 42 años como alto directivo en el grupo Prisa, actualmente desarrolla una intensa actividad creadora. En El País escribe periódicamente artículos de opinión en El Hilo de los Días y críticas de libros en el suplemento cultural Babelia. A finales del pasado año publicaba un nuevo y provocador libro, Caos, el poder de los idiotas, un panfleto, como señala el autor, escrito durante el confinamiento por el coronavirus. En el libro, Cebrián se pregunta y pregunta cómo es posible que tantos países estén gobernados por auténticos idiotas. Juan Luis Cebrián nació en Madrid en 1944. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, por la que es licenciado en Ciencias de la Información tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo en 1963. Antes de dirigir El País fue miembro del equipo fundacional de la revista Cuadernos para el Diálogo. Trabajó como redactor jefe y subdirector de los diarios Pueblo e Informaciones y como director de los servicios informativos de Televisión Española. Cebrián dirigió El País desde su aparición, en mayo de 1976, hasta noviembre de 1988, cuando fue nombrado consejero delegado del diario y de Prisa. Fue consejero delegado de Sogecable, la empresa del grupo dedicada a la televisión, desde su fundación en 1989 hasta 1999. En 2004 ocupó la presidencia de la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Cuenta con numerosos premios periodísticos, tanto en Estados Unidos y otros países del mundo, como en España, donde recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1983. Autor de numerosos libros de ensayos sobre periodismo y sociología política, entre ellos La Prensa y la Calle, La España que bosteza, El tamaño del elefante, El siglo de las sombras, Cartas a un joven periodista, La red, El futuro no es lo que era, escrito a dúo con el expresidente del gobierno Felipe González, El fundamentalismo democrático y El pianista en el burdel. Como novelista ha publicado 4 obras, La rusa, La isla del viento, La agonía del dragón y Franco moribundia. En 1996 ingresó en la Real Academia Española y es oficial de las Letras y las Artes de Francia desde 1989. Juan Luis Cebrián, buenas tardes, bienvenido a la Escuela de Ciudadanía. Buenas tardes. Vamos a hablar de periodismo, de muchos temas y sobre todo de Caos, el poder de los idiotas. Román Orozco. Bueno, buenas tardes, Juan Luis. Primero una curiosidad, en 4 o 5 páginas llama 4 o 5 veces tonto o idiota a Fernando Simón, el portavoz durante la pandemia del Ministerio de Sanidad. ¿Qué le ha hecho usted, Fernando Simón? No, ¿qué me ha hecho a mí? ¿Qué ha hecho a esta sociedad? Dijo que no iba a haber pandemia, que sería una gripe, como una gripecilla, y que apenas se diagnosticaría algún caso. Dijo que las mascarillas no servían para nada. Ha estado contradiciéndose continuamente. Ha sido un desastre la gestión que ha hecho de la pandemia, excusándose además en razonamientos científicos cuando la mayoría de los científicos no le daban la razón. Hay que recordar que todos los colegios de médicos de España pidieron hace tiempo su cese. Yo creo que ha sido un desastre y creo que tenemos derecho a tener una reparación los ciudadanos españoles que tan gravemente hemos sido agredidos por la pandemia. El gobierno no tiene la culpa de la pandemia, ningún gobierno tiene la culpa, pero los gobiernos son responsables de la gestión respecto a la salud pública que se ha llevado a cabo durante este año. Escrito durante el confinamiento, su libro Caos, el poder de los idiotas, arranca así. Escribo este libro abochornado por el deleznable espectáculo que los responsables de la gobernación del mundo nos regalan a diario. Dice que el desorden global comenzó a fraguarse tras la caída del muro de Berlín en 1989. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Vamos más con el bochorno? ¿Es un desorden o es un nuevo orden? No, de momento es un desorden que probablemente, esperemos, alumbrará un nuevo orden, pero tardará. Yo creo que se han juntado varias circunstancias. En primer lugar, el tema empezó con la caída del muro de Berlín. Digamos, el mundo se había organizado en torno a la bipolaridad después de la Guerra Mundial y en torno a la Guerra Fría. Ya en mayo del 68 fue un anuncio de que las nuevas generaciones estaban descontentas sobre cómo se estaba funcionando, sobre cómo funcionaba este orden mundial, pero hay que decir que mayo del 68 fue una revolución de los jóvenes inspirada por un cierto romanticismo, mientras que el nuevo desorden viene provocado por la caída del orden que la Guerra Fría establecía y la confrontación, digamos, Occidente-Unión Soviética, y sobre todo por la aparición de las nuevas tecnologías. Hay que decir que Internet, no me quiero extender mucho en esto, no quiero hacer de esto un monólogo sino un diálogo, pero Internet irrumpe en la cultura y la sociedad mundial con tanta fuerza o mayor fuerza que lo hizo la imprenta a finales del siglo XV, principios del XVI, y que configuró una nueva sociedad. Una nueva sociedad que tuvo caracteres dramáticos al principio. La libre interpretación de la Biblia, gracias a la imprenta, generó, entre otras cosas, las guerras de religión. Y digamos que prácticamente hasta varios siglos después, con la llegada de la Ilustración, el caos generado por el nuevo invento tecnológico no llegó a configurarse en un cierto orden que con la Ilustración empezó a racionalizarse y germinó finalmente con la Revolución Industrial en el siglo XIX. Bueno, estamos ante un fenómeno parecido, con la particularidad de que este cambio es también global, como fue el de la imprenta, pero mucho más rápido. Y además tenemos más de 7.000 millones de habitantes en el mundo. Y por si fuera poco, llegó la pandemia. La pandemia ya ha terminado de ejemplarizar los grandes cambios globales a los que estamos asistiendo. Al hilo de lo que dice, usted compara la prohibición de los teléfonos móviles, por ejemplo, en los institutos, en los centros de enseñanza, por el sistema educativo, con lo que ocurrió precisamente, con lo que nos dice, con lo que ocurrió tras la invención de la imprenta, ¿no? Lo que dice es que hay que educar, ¿no?, para adaptarnos a esa nueva realidad. Claro, la imprenta se inventó, se publicaron libros y empezaron a quemarse libros por parte del poder político en muchas partes, a quemarse, a censurarse, a establecer sistemas de permisividad de acuerdo con las doctrinas del poder, etc. Yo lo que creo, no solo que no hay que prohibir los teléfonos móviles en los colegios, sino que hay que obligar a su uso y enseñar su uso y educar a los jóvenes, a los más jóvenes, porque por más prohibiciones que establezcamos no se van a cumplir, educar a los más jóvenes precisamente en el uso de las nuevas tecnologías. El problema es que los más jóvenes son más expertos que los maestros. La cuestión que tenemos es que la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación ha tenido que luchar primero con el hecho de que muchas escuelas, por ejemplo, en América Latina, en África, no contaban ni siquiera con fluido eléctrico, y luego con que los maestros conocían y todavía conocen, porque no eran y no son muchos de ellos nativos digitales, mucho menos que los alumnos respecto al uso de las nuevas tecnologías. Usted habla en el título, es clarísimo, Caos, el poder de los idiotas. Esas personas que ejercen ese poder les llama idiotas en la segunda acepción que da la Real Academia, que es engreído sin fundamento para ello. A mí me gustaría saber, en el libro cita algunos, quiénes son esos idiotas y por qué cree que la gente les vota. Bien, yo creo que efectivamente ha habido un deterioro de la clase política en las democracias muy profundo. O sea, si vemos los líderes de la posguerra mundial, incluso de los años 50 y 60 que había en las democracias representativas, en los llamados países libres, en los países occidentales, y lo comparamos con la calidad de la actual clase política en Europa, en Estados Unidos, pues realmente ha habido un descenso muy considerable, debido a muchas cosas. O sea, yo creo que es un fenómeno que tiene explicaciones sociales y culturales muy profundas. Un ejemplo epónimo de la idiotez es Trump o Bolsonaro o tantos otros que cito en el libro. ¿Por qué la gente les vota? Pues porque efectivamente ha habido un deterioro de la convivencia y ha habido un deterioro de la imagen del capitalismo triunfante. El proceso de deterioro, como digo, empezó con la caída del muro, buscando un nuevo orden. Se aceleró respecto a la incapacidad para gobernar la nueva sociedad global de las tecnologías globales, en donde quienes triunfaron fueron sobre todo los sistemas financieros. No ha habido manera de regular el capitalismo mundial financiero, el capitalismo financiero, no el capitalismo industrial. De modo y manera que ese nuevo capitalismo global ha generado mucho crecimiento y ha generado riqueza, pero ha generado también muchísima mayor desigualdad. El aumento de las desigualdades en el mundo se debe en gran medida al crecimiento fundamental del capitalismo financiero, que tiene que ver, pero es distinto a lo que llamamos la economía real, la que produce bienes y servicios de manera inmediata. Bueno, ante todo esto, pues ha habido una polarización ideológica en el mundo occidental, que la estamos viviendo, y en esa polarización ideológica, pues no triunfan los razonamientos, triunfan los sentimientos, triunfa la demagogia y triunfa, por lo tanto, el populismo. Y no tienes que ser muy inteligente, basta con que seas un showman o una showwoman, basta con que seas un payaso, por poner un ejemplo. Hay varios payasos que están gobernando el mundo y que aparecieron como payasos y que se han comportado como payasos. Y Trump era evidentemente un payaso, Bolsonaro, Boris Johnson, el inicial Boris Johnson era un payaso. ¿Para qué hablar de Puigdemont, no? Pero que apelaban a los sentimientos, a las frustraciones, a los deseos. Eran populistas y demagogos de catálogo y es lógico que la gente desesperada por la pérdida de futuro, por la pérdida de empleo, por el aumento por las amenazas a la salud ahora, por el deterioro de su nivel de vida, pues esperen que haya soluciones salvíficas como en otros tiempos. Y estamos viendo que la pandemia está produciendo fenómenos sociales muy preocupantes al respecto. Además de esa crítica que hace en general a esos políticos, también habla de gobernantes ilustrados y no corruptos, admirados en ocasiones, incomprendidos y vapuleados en las urnas en otras veces. ¿Quiénes son esos otros gobernantes admirados? Bueno, no, yo creo que hemos tenido gobernantes muy, muy importantes en Europa, en Estados Unidos, en España y fuera de ella. Después de la Guerra Mundial hubo un elenco de gobernantes muy importantes, tanto a la derecha como a la izquierda. Podemos pensar en el presidente Eisenhower, que fue el héroe vencedor de la Guerra Mundial. Podemos pensar en Gandhi. Podemos pensar en Churchill, y Churchill y Gandhi estaban enfrentados. Podemos pensar en Kennedy, podemos pensar en tantos otros, ¿no? Partiendo de la base que el poder siempre, como decía Lorati, otro gran gobernante, corrompe siempre, y el poder absoluto corrompe absolutamente. En España hemos tenido gobernantes muy importantes como Felipe González, el propio Aznar, con el que yo no coincido en muchas de sus recetas y que creo que generó algunos perjuicios, pero fue un gobernante respetable. Es curioso encontrar, por ejemplo, cómo un ex primer ministro de Francia, que ahora es concejal en Cataluña, cómo la sociedad catalana y española desperdicia la experiencia y la capacidad de un político que fue ministro del Interior en Francia, primer ministro en Francia, y que tiene unos contactos y una capacidad de reflexión pues bastante notable. O cómo hemos desaprovechado aquí en Madrid tener a un profesor de metafísica como líder del grupo socialista en la Comunidad de Madrid, y la poca influencia que tiene, no ya en la Comunidad de Madrid, sino en el propio Partido Socialista. Es decir, cómo los demagogos están reemplazando a los intelectuales. Y aunque hay muchos y muy buenos intelectuales en nuestra sociedad y en otras sociedades europeas, cómo la clase política escucha más a quienes hacen, a los encuestadores o a los expertos en comunicación o en publicidad, que a los filósofos. Hay que ver que hemos querido quitar la filosofía de las especialidades universitarias, cómo, hasta qué punto los intelectuales han perdido influencia en los rectores de la sociedad. ¿Tienen alguna responsabilidad esos intelectuales en ese deterioro y en ese caos, en ese desorden que estamos viviendo? O, por ejemplo, los periodistas. Es decir, me imagino que también hay idiotas en el mundo de la comunicación, igual que en el resto de la sociedad. Es decir, ¿hasta qué punto la sociedad está harta, ha abandonado la política y los idiotas se hacen con el poder sin que haya un contrapeso por parte de esa intelectualidad y en muchas ocasiones de la prensa? Pues el deterioro es global. Es decir, la prensa forma parte de la institucionalidad política desde que se inventó la democracia representativa y desde que se empezaron a promulgar las diversas leyes de libertad de prensa e imprenta. Hay que tener en cuenta que en realidad la prensa moderna nace junto con la democracia representativa, y hubo muchísimos periódicos que inicialmente se crearon como representantes o portavoces de partidos o de facciones políticas. Pero había habido un proceso de profesionalización de la prensa muy importante y clave para el funcionamiento de la democracia representativa y la eliminación, digamos, de los facciosos de la gestión de los partidos. Pero la prensa se ha contagiado de la misma enfermedad del populismo y la demagogia. Yo verdaderamente me asombra ver a muchos colegas míos, algunos amigos con los que he convivido mucho tiempo en las tertulias de radio y televisión, cómo se insultan y cómo se convierten ellos mismos en facciosos. Hay un programa en la televisión española donde incluso hablan de la bancada de enfrente. Están los periodistas de derechas y los periodistas de izquierdas. Siempre ha habido periodistas de derechas y de izquierdas, siempre ha habido intelectuales polémicos. Hay que evocar ni siquiera a Góngora y Quevedo. Pero había un periodismo, y hay un periodismo profesional, con reglas profesionales, que tienden fundamentalmente a cuidar los intereses de los lectores, a ser, no digo imparciales, pero a procurar confirmar los hechos y ser coherentes con la realidad. Y, digamos, ese tipo de prensa está en declive. ¿Por qué? Porque es muy difícil de financiar. Estamos viendo que cada vez es más difícil que los periódicos financien corresponsales que vayan al lugar de los hechos, que hablen con los protagonistas de los hechos, que den fe de lo que está sucediendo, que expliquen a los lectores lo que sucede. Y hay muchísimos corresponsales, columnistas, periodistas, que lo que hacen es servir a las ideologías de otros o participar o contribuir. Para no hablar de la cantidad desgraciadamente, de profesionales del periodismo que están trabajando en oficinas de prensa, de empresas, de gobiernos, etcétera y tal, más preocupados de la orientación de, incluso de que no se publiquen algunas noticias o de que se publiquen de alguna manera, cuando al final el papel de un periodista es publicar lo que el poder de cualquier género político, económico, cultural, social, lo que el poder no quiere que se publique. Sin duda. Señor Cebrián, el centenario de la muerte de Galdós nos ha hecho releer su obra y hay citas importantísimas al hilo de lo que cuenta en su libro. La mayoría de nuestros políticos tienen una idea, solo porque el vecino de enfrente tiene la idea contraria. La política no era terreno propio para lucir las supremas dotes de la inteligencia, era un arte de triquiñuelas y marrullerías. Parece que no hemos cambiado y que vamos a peor. Y otra pregunta. ¿Qué hay que hacer para que no se acaben gripando los mecanismos democráticos, como usted muestra, por la preocupación que usted muestra al respecto en este libro? Bueno, Galdós es un ejemplo. Si uno lee los discursos de Ortega y Gasset, los artículos en El Sol, hace más de un siglo que, digamos, el debate entre las dos Españas, que ahora son no dos, sino unas cuantas, según el señor Iceta hay 7 u 8 Españas, otros dicen que hay 17, pero bueno, digamos, es verdad que no hemos aprendido mucho y creo que es muy importante para que no se gripe la democracia el respeto a las instituciones, el respeto a la ley, the rule of law, como dicen los anglosajones, el respeto a la Constitución, incluso si hay defectos en la ley o hay defectos en la Constitución. El respeto a ellos y la reforma de ellos. Naturalmente que no, el mundo evoluciona y las leyes y las instituciones tienen que evolucionar, pero tienen que hacerlo con respecto a las previsiones de reforma que esas propias leyes e instituciones conllevan. Si no, estaríamos frente a las revoluciones. Y ha habido revoluciones triunfantes, pero en este momento es difícil hacer la revolución, de verdad. Puede haberla, pero la historia demuestra que casi todas las revoluciones acaban devorando a quienes las emprenden y además acaban institucionalizando poderes y regímenes bastante diferentes a aquellos con los que soñaban quienes empezaron la revolución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de recuperar los valores de la Ilustración, tratar de reforzar las instituciones y sobre todo tratar de hacerlo desde el poder. Y vemos que los partidos políticos en España no hacen más que deteriorar las instituciones. Lo que está pasando con el Poder Judicial en este país es culpa de los partidos políticos y culpa esencial del Partido Popular y del Partido Socialista. Lo que pasa con el Parlamento, no es el Parlamento el que controla los gobiernos, son los gobiernos los que controlan los parlamentos en España a través de las leyes electorales que hacen que las listas sean cerradas y bloqueadas. De modo que si uno no está en la lista del partido, uno no puede ser diputado. Por lo tanto, uno no tiene que aspirar a trabajar por lo que llaman los ingleses la constituency, su propio demos electoral, sino tiene que trabajar para caerle bien a los jefes del partido para que te pongan en las listas. Porque si te quitan de las listas, estás muerto. Y por lo tanto tienes que votar lo que digan los jefes del partido. ¿Cuánta gente conoce a sus representantes? ¿Cuántos de nosotros conocemos a nuestros representantes en los parlamentos democráticos con los que podemos hablar, pedirles, quejarnos, sugerirles? Esto funciona bastante mejor, por ejemplo, en otra institución democrática que está bajo supervisión ahora, que es el Parlamento británico. Pero por lo menos los diputados británicos tienen un tiempo considerable de su trabajo, etcétera y tal, dedicado a hablar y a discutir con quienes les votan. Esto es algo que aquí no lo conocemos. Habla de que hay que cumplir la ley y respetar a las instituciones y a través de sus escritos en este libro Caos se ve que una de las preocupaciones que existen en el país y que usted desarrolla es la institución monárquica, la figura de Juan Carlos I, de todos es conocida, atraviesa unos malos momentos. Usted escribe en ese libro Caos la innegable contribución de Juan Carlos a la recuperación de nuestras libertades democráticas, hecho que nadie discute, incluido el desarrollo del 23F y cómo, gracias al rey, en parte se pudo salvar aquel gran problema. ¿Cree usted que esa... en fin, trabajo excepcional que desarrolló el rey en su momento justificaría que le exculpáramos ahora, que se exculpara los errores y posiblemente delitos fiscales que haya cometido? No, no, de ninguna manera. Yo creo que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y creo que efectivamente la inviolabilidad real debe afectaba y afecta hoy a la persona del rey, pero debe afectar a la persona del rey en lo que se refiere a los actos de gobierno. Quiero decir, si el rey, para poner ejemplos que no afecten a la realidad concreta, pues de repente se volviera loco y estrangular a alguien o tal, eso no podría ser inviolable, ¿no? Entonces, hace tiempo que yo vengo públicamente demandando que haga que exista un estatuto de la corona en este país que explique a los ciudadanos, pero también a los reyes y a la familia real, cuáles son los deberes y obligaciones y cuáles son los derechos de la familia real. Cosa que en ningún momento se ha querido poner a debate. Y ahora queremos hacer un debate apresurado al respecto. Yo creo que el rey Juan Carlos fue esencial para la recuperación de las libertades y sobre todo para algo tan importante o más que la recuperación de las libertades, que fue para la reconciliación entre los vencedores y los vencidos de la guerra civil. Uno no puede entender la transición si no entiende que efectivamente hubo un proceso de reconciliación, de reencuentro entre la España de los vencedores y la España de los vencidos después de una horrible guerra civil que duró físicamente 3 años, pero se prolongó durante más de 40, durante toda la dictadura del general Franco. Y esto es algo que las generaciones que no vivieron, pero que los que nacieron o hicieron la guerra, o los que nacimos en la inmediata posguerra, somos muy conscientes de ello. Y que ese proceso de reconciliación fue importante. Vayamos a la actualidad. Se discute si hay que indultar o no hay que indultar a los rebeldes o a los sediciosos del procés catalán. Bueno, yo no sé si hay que indultar, cuándo, cómo y dónde y en qué medida, pero lo que sí sé es que no habrá solución para el problema catalán, que probablemente no se solucionará en mucho tiempo y tendremos que conllevarlo, como decía precisamente hace 100 años Ortega, manteniendo, aunque hayan cometido delitos durante un tiempo prolongado en la prisión, a personas que son líderes de partidos políticos y han sido líderes importantes, independientemente de los delitos que hayan cometido. Pero al mismo tiempo, estos líderes tienen que reconocer que no son exiliados políticos, como dice Puigdemont, son fugados de la justicia, etcétera, etcétera. Bueno, tiene que haber un proceso de reconciliación en Cataluña en este momento. Lo tiene que haber, sin duda alguna. Y yo creo que eso mismo tenemos que llevarlo al debate sobre la monarquía. Yo creo que el rey Juan Carlos tiene que responder, como cualquier otro español, de las irregularidades fiscales o de otro tipo que haya cometido. Y la prueba es que él también lo cree, puesto que ha hecho una regularización fiscal. Pero yo creo que sería injusto que el rey Juan Carlos pasara a la historia simplemente como un defraudador fiscal, porque el rey Juan Carlos ha sido crucial para el restablecimiento de las libertades en España, para el establecimiento de la monarquía representativa y de la democracia y para la reconciliación de las dos Españas tan cruelmente enfrentadas durante tantos años. Y eso lo dice una persona, Juan Luis Cebrián, que en sus memorias y también en Caos escribe que se mantiene fiel a su ADN republicano y que se confiesa defensor de la monarquía. Pero entiende que ante todo esto que está ocurriendo haya muchos ciudadanos que deseen una nueva república. ¿Cuál va a ser el futuro de la monarquía? ¿Cuál cree que va a ser? Bueno, digamos, yo creo en los valores republicanos, mi ADN republicano porque creo en los valores republicanos, que son la democracia, la laicidad, bueno, lo que efectivamente el triunfo de la sociedad civil sobre el poder feudal, por así decirlo, ¿no? Ahora, tenemos que ser conscientes, primero, de cómo han funcionado las dos experiencias republicanas en España. Una apenas duró un año y fue un periodo que acabó como acabó, con una restauración monárquica. La otra duró 5 años. No fueron años tranquilos, precisamente por la polarización entre las dos Españas y entre las dos Europas. Hay que tener en cuenta que la guerra civil fue casi un prolegómeno o un ensayo de la guerra mundial en muchos aspectos, ¿no? Y por lo tanto, y hay que ver lo que tenemos alrededor. Y con Javier Pradera y con Jorge Semprún nos reíamos hace muchos años cuando decíamos: hombre, ¿cómo vamos a ser republicanos? ¿Sería Aznar presidente de la República? No. Ahora ya no sería Aznar. Ahora igual sería presidente de la República Abascal, que va camino. Porque hay que decir que la derecha española, y desde luego la derecha que representa Abascal, nunca fue monárquica. Era una derecha falangista. Y esto lo conozco bien, porque yo procedo de una familia falangista y conozco bien cómo eran los falangistas. Eran cualquier cosa menos monárquicos. Cantaban en los fuegos de campamento: no queremos reyes idiotas que nos quieran gobernar. Implantaremos por las pelotas el Estado sindical, el nacional sindicalismo, que era una especie de remedo del nacional socialismo. Por lo tanto, para mí, la forma de gobierno, para mí y para toda la generación de la transición, incluido al Partido Comunista, la forma del gobierno era accesoria si se mantenía y se mantienen los derechos civiles y la democracia. Y a mí, una república, como tantas repúblicas que existen en el mundo, que no respete la democracia o que genere la polarización o que destruya el sistema de convivencia que hemos tenido durante estos últimos 40 años, yo no estoy por eso. Prefiero una monarquía representativa. Y hay que decir que las democracias más progresivas del mundo, Noruega, Suecia, son monarquías representativas, en donde los poderes no tienen, los reyes no tienen ningún poder, pero representan, son los iconos de la unidad del Estado, de la unidad del país y del mantenimiento del sistema de libertades. Vamos a pasar a otro tema que también le preocupa mucho y nos preocupa a todos, que es el auge de los nacionalismos populistas. Y ahora hablaremos también un poco de Cataluña. Pero usted habla en el libro que las causas de ese auge del populismo nacionalista es la desesperación, habla de la desesperación de las clases medias, de los recortes en los servicios públicos, de la falta de perspectiva en los jóvenes. ¿Nos podrías ampliar un poco por qué se produce en estos momentos ese desarrollo que tanto nos está perjudicando en todo el mundo? Bueno, yo creo que hay muchas... Creo que tenemos que contemplar cuán diferente es el mundo este del mundo de la última pandemia, anterior a esta. Hablamos mucho de la anterior pandemia. Cuando la anterior pandemia se produjo, había en el mundo 1.500 millones de habitantes. Cuando esta se ha producido, hay en el mundo más de 7.500 millones de habitantes y creciendo. Pero había 1.500 millones de turistas en el año 19. O sea, en el año 2019, había tantos turistas como habitantes en todo el mundo en el año 2019-2020. Por lo tanto, hay que tener en cuenta primero el enorme cambio demográfico, que es también un cambio ecológico, un cambio en la posibilidad de los recursos, y todo esto tiene que ver con el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego añadamos las diferencias culturales, sociales, económicas entre las diversas sociedades. Estamos aquí discutiendo respecto a si funciona o no el sistema del Estado de libertad, el Estado del bienestar. No podemos, como ya no tenemos posesiones coloniales, no podemos financiar la felicidad de nuestros ciudadanos con el sufrimiento de los ciudadanos de otros países, ¿no? Vayamos al norte de África, donde se espera que haya entre 200 y 250 millones de habitantes más en los próximos 20 o 30 años. Vayamos a Burkina Faso y a países del entorno, con un crecimiento formidable de la población, donde más del 50% de la población tiene menos de 14 años, mientras que el proceso de envejecimiento de Europa es formidable, y donde la renta per cápita son $700 al año, $600, $800 al año, frente a rentas de 30.000 y 40.000 dólares al año per cápita en Europa. ¿Y qué se nos ocurre? Protestamos por el muro de Trump, pero hemos visto el muro de Melilla, hemos visto el muro de Ceuta, yo sí los he visto, y vi el muro de Berlín. Y era más fácil casi atravesar el muro de Berlín que atravesar el muro de Ceuta hoy para los marroquíes. Entonces, tenemos 5 millones casi de inmigrantes en España, el 17% de la fuerza laboral. ¿Qué visibilidad tienen en esta sociedad? ¿Qué derechos tienen? Están pagando la seguridad social de los españoles. Muchos, cuando regresan a sus países porque ya no encuentran trabajo aquí o porque han logrado hacer unos ahorros, han cotizado durante años a la seguridad social española para beneficio de los españoles. Estos son los problemas sociales que tenemos. 50% de desempleo en los jóvenes. Las nuevas generaciones pensando que no van a vivir mejor que sus padres. La historia ha sido siempre una acumulación de progreso, pero ahora no lo es necesariamente para los jóvenes españoles. Y todo esto con un input de nuevas modas que aparecen con la pandemia, que alguna vez tendremos que hablar de ellas, porque el poder ha perdido de vista las libertades y la voluntad de los ciudadanos en nombre de la salud pública y de la salud de todos. Es comprensible, pero ¿dónde se ha visto? ¿Cómo podíamos haber imaginado que nos obligaran a llevar prendas de vestir? Criticábamos a los clubes ingleses porque te obligaban a llevar corbata. Ahora estamos todos obligados a llevar mascarillas, y creo que hay que llevarlas, y creo que hace bien el poder, pero tiene el poder que ser consciente de que tiene que reparar los daños que su gobernación está produciendo. Es decir, Europa entera, el mundo, está viviendo con la suspensión de derechos fundamentales de manifestación, de reunión, de libertad de circulación, y además con coerciones formidables de la fuerza pública. Esto tiene que tener un fin, y tiene que haber una responsabilidad de los gobernantes en los excesos que se cometen. Y tenemos que saber que la educación no puede ser toda a distancia. Los jóvenes tienen que socializar entre ellos. Es necesario que socialicen en el ocio, en el trabajo, en la educación. Y efectivamente, si no lo pueden hacer por razones de salud pública en el corto plazo, los gobiernos tienen que ofrecer alternativas a esa agresión real que estamos produciendo respecto al empleo, la educación y la socialización de nuestras nuevas generaciones. Porque si no, van a venir, como están viniendo, soluciones extremistas que no solucionan nada y polarizaciones de la sociedad que en el fondo van a suponer una mayor pobreza y un deterioro de la convivencia civil. Estamos terminando, pero sí queremos hablar con usted de dos temas más, muy brevemente. Por un lado, Cataluña, y por otro lado, medios de comunicación y revolución digital. Respecto a Cataluña, antes citaba a Ortega, precisamente el discurso de Ortega tras aprobarse el Estatuto de Cataluña en 1932, dijo que el problema catalán no se puede resolver, que solo se podía conllevar, que era un problema perpetuo. ¿Sigue vigente ahora que se constituye también el nuevo Parlamento? ¿Seguimos así tantos años después? Bueno, no sé si es un problema perpetuo, pero desde luego en el corto plazo yo no veo una solución, sobre todo porque el problema catalán, aunque en este momento sorprendentemente haya una izquierda nacionalista, cuando la izquierda siempre ha sido internacionalista, tan potente como hay, procede de una mala solución de las guerras carlistas y dinásticas que tuvimos en el siglo XIX, ¿no? Y por lo tanto, Resulta que el problema catalán emerge con más fuerza cada vez que hay democracia y libertad en España. Es decir, la víspera de la República Española, Macià se apresuró a declarar la República Catalana, un día antes de que la proclamara aquí el gobierno provisional republicano. La rebelión de Companys no fue contra la monarquía, fue precisamente contra la República, y además tuvo que ser reprimida por el ejército, por el general Batet, que luego fue fusilado paradójicamente por Franco, ¿no? Entonces creo que hay un problema en la sociedad catalana, que además, después de la inmigración que hubo desde el sur de España durante los años de la dictadura, se ha acentuado en cierta medida socialmente, ¿no? Hay un problema que tiene que ver con las ideas xenofóbicas y excluyentes del otro, ¿no? El nacionalismo es malo porque el nacionalismo estamos nosotros y los otros, ¿no? Y esto se oye todavía en muchos debates de Cataluña. Cataluña es esencial para España. No puede haber España sin Cataluña, podría haber Cataluña sin España, pero no ha existido nunca España sin Cataluña. Cataluña forma parte de España desde que España existe como tal, ¿no? Por lo tanto, es un problema serio. Y desde luego no es un problema comparable al de otros nacionalismos o al de otras autonomías que existen en la península. Entonces, primero tenemos que aprender a comprenderlos. Yo tengo 4 nietos catalanes, me encanta Cataluña, y además creo que durante mucho tiempo Cataluña fue la puerta de Europa para España. El deterioro que el nacionalismo está produciendo en Cataluña es a ojos vistas. Ya no es la primera autonomía desde el punto de vista económico. Ya no es la primera potencia editorial en castellano, como lo fue durante tanto tiempo. Ya no es la puerta de Europa para España. Y hay que tener en cuenta que es una sociedad fracturada y dividida, y lo que no podemos es contribuir a una mayor fractura y una mayor división. Hay que sentarse y hay que hablar, pero las metralletas fuera y las pistolas fuera de la mesa. Por lo tanto, y hay metralletas dialécticas, no solo físicas, que hay que tratar de evitar. Por lo tanto, yo soy partidario de las mesas de diálogo, pero las mesas de diálogo tienen que incluir a todos los representantes de todos los españoles en el diálogo. Usted termina el libro ¿sí? Este Caos, diciendo que estamos metidos en este formidable caos por ese puñado de idiotas, algunos de cuyos nombres están en el libro, pero de cualquier manera finaliza su ensayo diciendo que a pesar de todo, solo la política y por tanto los políticos serán capaces de sacarnos de esta situación, cosa con la que estoy de acuerdo, pero este mes de marzo hemos asistido en mitad de una terrible pandemia a mociones de censura, elecciones anticipadas. ¿Usted cree que los ciudadanos van a seguir confiando en los políticos? Pues es lo que me preocupa, porque solo los políticos, pero no necesariamente estos políticos. Yo diría que, parodiando a Almodóvar, me pregunto qué hemos hecho para merecer esto. Algo hemos tenido que hacer los ciudadanos también mal, pero creo que no nos merecemos a estos políticos. Tenemos unos sindicatos, unos empresarios, una universidad, unos intelectuales, unos profesionales de enorme calidad que han triunfado en el mundo. Tenemos una sociedad civil mucho más poderosa, libre y creativa de lo que era hace 40 años, y una clase política que ha caído en el provincianismo, la demagogia y la idiotez. Y ya por último, para finalizar y despedirle, señor Cebrián, tal vez por corporativismo, me quedo con una de las frases que recoge en este libro: sin un periodismo profesional e independiente, cada vez más escaso, será imposible que las democracias sobrevivan, y más con el panorama que tenemos con las redes sociales. ¿Algún apunte más al respecto? Pues que el sistema de medios de comunicación está en veremos, no sabemos cómo va a funcionar en el futuro, igual que no sabemos cómo va a funcionar la democracia representativa, pero periodistas va a haber siempre. ¿Los periodistas qué son? Pues lo que dice Eugenio Scalfari, fundador del diario La República de Roma. Los periodistas somos gente que explica a la gente lo que le pasa a la gente. Y yo creo que eso la gente lo va a seguir necesitando. Pero necesita que esa gente que se lo explica sean honestos, sean profesionales, sean sinceros y no estén buscando, como los demagogos de la política, su lucimiento personal o su triunfo personal. Un placer contar con usted en este 13º curso de la Escuela de Ciudadanía. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Gracias a la escuela y mis mejores deseos para sus profesores y sus alumnos. Terminamos. Muchas gracias, Juan Luis. Román. Muchas gracias, Román. Anunciamos ya para terminar la persona que vamos a tener invitada el próximo 30 de abril. Pues sí, va a ser otra periodista, pero ya casi es más divulgadora de la historia, que es Nieves Concostrina, que acaba de publicar, de emitir por televisión una serie que se llama Pioneras, sobre mujeres que han sido muy importantes en la vida intelectual, en la vida social en España y que son poco conocidas. Será el 30 de abril y podemos tenerla aquí a hablar, como ella dice, de la historia con humor, pero con rigor. Será hasta entonces. Román Orozco, muchísimas gracias. Gracias, señoras y señores, por su atención. Les esperamos el próximo 30 de abril en una nueva cita con la Escuela de Ciudadanía. Gracias por su atención.